Ya no tengo más granada. Go to the check, on Bobby. Avisa si está escuchando, eh. Ay, yo no más. Mi amba sube, probablemente. Claro. Dios mío, esto no es pecero. ¿Cuánto queda? No, ya ahora son dos. ¿Tenemos jugadores conmigo? Aquí conmigo también. Ese está rojo con la Eagle. Cúrate, cúrate, cúrate. Escuchen, y la matamos con ella misma. Le pongo uno aquí atrás. Está solo todavía. Brian Ricardo va a morir. Abajo. Ya, pichón. Imagina, bro. Imagina, bro. Yo no sabía que ese tigre con un shield grande me mató. ¿Uno conmigo? Coño, se me está encantando. Desaparecido, ¿oíste? La crema. Hey, what is up, guys? My name is Antrax, and today I bring you my shotgun build. You can see I'm rocking the Super 90. You could use any shotgun. I really don't play with shotguns, so this is literally the only shotgun that I have. I have shotgun damage, damage to armor, damage to target out of cover, and I'm rocking in sync. So that's why I'm going to be using the shield. Every time I use the shield, I'm going to be parking in sync. That's going to give me an additional 30% weapon damage for 5 seconds. You could use any talents, but in sync so far is one of the best talents to have in your weapon while you're doing PvP. Secondary is the Lady Death. You could actually rack the Lady Death with this build. Let me just show you my numbers real quick. With the Lady Death, 60, 83, and with the shotgun, we have 51, 88. Now this build is tanky. I have 5 blues and only 1 red, but if we go into my regen, I actually have 74k armor regen, right? So the way that I did that was with one piece Belston, the Emperor's Guard knee pads, and 2 golem. You don't have to follow this way. If you wanted to squeeze
more DPS. You could use a Seska, Grupo Sombra, Contractor Gloves, and Fog Spray and knee pads. I'm also using the Walkers and Harry, so I have the 5% weapon damage and the 10% from the Badger Tough. We're rocking Intimidate, Adrenaline Rush, so we get that 35% weapon damage when we get that blue armor. If we go into my stats, I have armor regen, crit chance mods, armor, crit damage, regen, crit chance, again, intimidate. You could use any talent on my holster. I got armor, crit damage, armor regen, knee pads, weapon damage, armor, crit chance. I got armor, crit chance, armor regen on the gloves, and I'm rocking the name backpack, the Matador, that has perfect adrenaline rush. You got armor, crit damage, armor regen, and a crit damage and a crit chance mod. My pistol is the perfect finisher, so whenever I get a chance, I will proc that. Again, my numbers 51, 88, and 74k armor regen. What else can I show you? I'm rocking the firewall, and on the magazine, I'm rocking headshot damage. My mod, since I'm using firewall, I'm taking advantage of that 10% crit damage mod. If I wanted to increase the crit chance, I could do so as well. And I have a crit chance sight. You could use crit damage, whatever you want, a headshot. If you wanted to do this build around headshot, it's doable as well. So you could remove all the crit chance mods, and I could roll headshot here. I could roll headshot here, and that's about it. But you could increase the headshot by a lot if you were to add those headshots attributes. So basically, this is what I have so far. There's nothing like really complicated about this build. You want to be the tank on the on your squad with the armor regen, and if you pair that with the armor kit from the firewall, you have a lot of survivability, so you could actually face tank and use a shotgun, proc intimidate whenever you get closer to the enemies. Adrenaline rush is gonna kick in, so you're gonna have a lot of damage even though we have five blues. So I'm gonna stop the video here. I'm gonna do it in Spanish. Thank you all for watching the video, and I'll see you in the next one. Hola, que tal mi gente, mi nombre es Anthrax y hoy les traigo mi build de escopeta. Nunca he usado escopeta, eso no lo voy a mentir. Es la única escopeta que tengo. Como pueden ver, no es muy buena tampoco. Tengo daño enemigo fuera de cobertura, daño a armadura, y estoy usando el talento que se llama en sincronía. So, cuando use el escudo que lo saque, voy a activar el primer buff y el segundo, pero como no estamos usando skills, lo único que nos interesa es esta parte de acá, que es cuando usas el skill y disparas, te va a aumentar el daño de arma un 30%, y eso en PvP es bastante bueno. Mi arma secundaria es la Lady Death. Pueden usar cualquier SMG o cualquier escopeta. Mi pistola siempre va a ser la órbita por ejecución perfecta. Como pueden ver, este build lo hice más pensando en la regeneración y en que voy a ser el que va siempre a salir adelante cuando estamos en combate. Así los enemigos se pueden enfocar en mí, como tengo tanta regeneración, tanta armadura, y si combinas eso con el medikit del Fireball y Neufugo, tenemos una regeneración bastante buena. So, la manera que, déjenme enseñarles los estados primeramente, las estadísticas. Como pueden ver acá, con la escopeta tengo 51% de probabilidad y 88% de daño crítico. Pero si le enseño mi regeneración base, es de 74k. Ahora, para agarrar tanta regeneración, claro, necesitas azules. Pero necesitas incluir en tu build dos piezas Golem, que te van a dar ese 1% de armadura. Una pieza Bellstone, que te va a dar el otro 1%. Y las rodilleras nombradas, la guardia del emperador. O solamente en esas cuatro piezas tenemos 3% de regeneración, sin incluir los atributos que tenemos en las piezas. So, la máscara tenemos armadura,
Regeneración, probabilidad y un mod de probabilidad. Estamos usando en el pecho intimidar, que cuando se active el talento de la mochila, que estamos usando descarga de adrenalina, vamos a recibir un 35% de daño de arma. Claro, el enemigo tiene que estar a 10 metros de ti, pero como tenemos tanta armadura y tanta regeneración, esta es la manera que deberías usar el vir agresivamente. So, tenemos armadura, daño crítico, regeneración y un mod de probabilidad. Mi pistolera tiene armadura, daño crítico y regeneración. Esta rodillera me salió ya con probabilidad al máximo. Le puedo poner o armadura o daño de arma. Los guantes vinieron con armadura, probabilidad, regeneración. Y estamos usando la mochila nombrada matador para agarrar ese 5% de daño de arma. Pero también tenemos el talento perfecto. En vez de recibir un 20%, recibimos 23%. Acá tenemos armadura, daño crítico, regeneración, un mod de probabilidad. Y la Bayer que nos va a dar ese 10% de daño escopeta. So, tenemos daño con estas dos bonos y con el talento. So, tenemos muy buen daño a pesar de que tenemos 5 azules. Estamos usando la especialización del inífugo para utilizar el escudo del atacante, que nos va a dar daño extra cuando los enemigos estén al frente del escudo. Y de esta manera podemos activar el talento de la escopeta, que es en sincronía. El segundo skill que uso es el decoy. So, puedo esconderme y básicamente rushar. ¿Qué más le puedo decir? Pueden usar cualquier especialización. No tienen que usar exactamente lo que yo les diga. Y si quisieran sacarle más daño a este build, pudieran usar una pieza sesca, una grupo sombra y... pueden usar, déjenme ver, máscara exótica acá, una pieza sesca y una grupo. Aquí pueden cambiar entre la sesca y la grupo. Se incrementan el daño, pero todavía se quedan con la rodillera y con el pecho y todavía tienen muy buena regeneración. Y agarra mucho más daño. So, básicamente eso es todo lo que tengo por ahora. Espero que les haya gustado el build y nos vemos en la próxima. Gracias.